Hola y bienvenidos fans de Level Games, soy Levetado, estamos aquí en Resident Evil Revelations 2 para terminar la campaña con el final bueno. Lo primero, he resuelto este puzzle de tumbas, que la otra vez ni me molesté en mirar, sería esto, ¿no? Sí. No tendrás tumba, el primero no había tumba, llevarás todo esto en la espalda, tendré una cara detrás. Estarás cerca del cuarto, tres tumbas y por detrás del cuarto perderás la cabeza, porque no tiene la parte de arriba. La verdad es que lo he leído en... Pero bueno. Así pillamos un arma que vamos a cambiar por esta. Funciona con la misma munición, así que vamos allá. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a matar al Tyrant, porque es lo que hay que hacer para... Para completar el... El tal, para hacer la... A ver... Hay que matar primero al Tyrant y luego hay que completar el último capítulo de todos. Pero ya está, hay que matar al Tyrant con una cosa que no hice, que ahora vamos a hacer. Me he pasado el episodio entero, esta vez mucho más rápido, esta vez no he tenido ningún problema con la mierda de Prometeo, con los dos hígados y tal. Me he dado cuenta que la última vez tardé un montón, pero porque estuve dando 20.000 vueltas. Pero he ido a piñón y me lo he pasado. No sabías hacerlo, pero al final lo he hecho. Así que nada, vamos a matar al Tyrant, que esto está ya de ya. He pillado el arma esta porque digo, mira, ya que repito... Vamos bien de munición y tal. Vale. No, es mi novio. Ah, ¿en serio? ¿Lo decía? Jolín, no me acordaba. Vale. Joder. Mira, tengo que contarte algo. Cuando Neil estaba con nosotros, me di cuenta de algo. Su pulsera nunca cambiaba de color. O sea, los muertos vivientes venían a por nosotros por todas partes. Algo de miedo tuvo que sentir. No. No, no. Imposible. ¿De acuerdo? Se acabó la discusión. Ya voy a curarme, voy a curarme. En teoría el juego tiene guardado como que mi última... Ah, este es el diario este. Como que, o sea, he empezado con la munición que tenía al final del mismo episodio, pero esto se me restablece. O sea, si ya terminase con más munición... Son nuestros nombres. Se me guardaría, pero me da igual porque no me voy a pasar al siguiente. Con pasarme este, ya está. Solo hay que hacer una cosa al final de este y ya está. Puedo llegar al final de Barry y ya estará todo hecho. Voy a cortar al terminar este y el de Barry, llegaré hasta el boss final y lo juntaré después. Lo cual es una mierda, significa que tengo que cortar los vídeos y luego editarlos después. Es una mierda, yo lo sé, pero bueno. ¿Puedo pasar esto? Oh, sí, sí que puedo. Claire, ¿estás llorando? No sé por qué llora. No. Tan solo estoy empezando, o sea, a ver las cosas con más claridad. Yo qué sé, tío. Ni que le quisiera, ¿sabes? Claire nunca ha tenido boyfriendo. También que al final se descubrió que el novio de Jill era su perro, lo cual estaba como muy gracioso. Pero todo el mundo... ¿Quién es el novio de Jill? ¿Quién es el novio de Jill? Jill y Chris no pueden estar juntos. ¿Quién es el novio de Jill? Era un perro. Bueno, eso en el remake, claro. Hala, vamos a matar al Tyrant. Que es el mismo combate, exactamente el mismo. En teoría lo puedo hacer rápido. Puedo pasar esto. ¡Cuidado! ¡Vente, paga, hombre! Tendría que guardar esto. Tendría que guardar esta munición para... Au. Wow. ¿Qué mal se me está dando ahora de pronto? ¿Pero ardes o no ardes? ¿Cómo va esto? Por cierto, he aprendido a esquivar, es con el espacio.
Venga, vete al agua, hombre. No mucho. Pero bueno. ¿Dónde está? Pues habrá subido. ¡Ah! Pero bueno. ¿Se ha quemado? Sí. ¡Uh! No me acordaba de eso. Que no, que no. ¿Me ha matado? Ah, no. Me llevo a curar. Jaja. De Magnum. ¿Dónde está? Venga. Al menos el fuego este solo le quema a él. A mí no me hace absolutamente nada. Lo cual está muy bien. Ahí, ahí. ¿A cuál te vas? ¿A esta de aquí? No, a esta de aquí. ¡Oh, no! He perdido mucho tiempo. A ver, sí parece que siempre te tienes que hacer al menos tres. Tres rondas de... de tal. Venga, ven para acá. Ya no me queda mucho más para hacerte arder, chaval. Por suerte tú... no, no, o sea, realmente sí. Al final es eso, tu compañero es inmortal. No puede morir. ¡Ah, se ha muerto! Ah, perfecto. ¿Moira? ¿Lo has matado? Solo quiero que esto se acabe. ¿Lo ha matado Moira? No sé cómo, pero lo ha hecho. Maravilloso. Vámonos de aquí. ¿Vienes o qué? ¿Te habías quedado mirándole? Lo ha matado Moira con la palanca y dándole fuerte. Vale, pues ahora tenemos que estar atentos. Porque ahora... bueno, ya lo veréis. O sea, lo hice, pero estuve a punto de... o sea, estuve a punto de hacerlo, pero no lo llegué a hacer. No lo pensé. Al parecer esta es nuestra parada. A ver qué hay fuera. El amigo de los niños. ¡Detente! ¡Quítale las manos! ¡Encima! Vale, atentos ahora. Gracias. Creo, dice.
¿Estás bien? ¿Puedes andar? ¡Mierda! ¡Detrás de ti! ¡No! Y ahora, esto que te dejaban claro que había que hacerlo. ¿Qué nos equivocamos? ¡Avanza, Moira! Yo es que no lo hice porque era como súper lento. Como de flashbacks de cuando le disparaba a su hermano. Dios, llama a una ambulancia. ¡Moira! Y se perdona a sí misma y se permite disparar. Lo he desbloqueado, trauma superado. Ay. Entonces si lo hacía Moira, luego cuando esté a punto de tal sobrevivirá. O sea, superará su miedo. Porque es como la niña esta que supera su miedo porque no teme a... No vuelvas a asustarme así. Ya no tiene miedo porque de niña supera su trauma, así que tal. Tengo lo que necesito. Entonces cuando le caigan las piedras encima y tal, lo único que es eso, que simplemente la pulsera no se vuelve roja y ya consigue salir. O sea, no se consigue salir, pero se desmaya, pero sin la pulsera roja. Así que luego la salva el viejo y todo lo que hemos visto. Y ahora viene el boss final. Que lo haré dentro de poco. Porque, anda, ¿y esto? ¿Por qué? Anda, ¿cómo te quedas? Lo haré dentro de poco, no exactamente ahora. Figura de Neil Mutante. No exactamente ahora porque no, pero bueno, vale. Voy a cortar la grabación y ya pegaré los vídeos. Así que nos vemos dentro de un segundo para vosotros, quizá dos días para mí, adiós. Ok, pues ya estamos. Estamos en la parte final, el episodio 4B, la parte de Barry. Y vamos a terminarlo para... qué poca munición. Bueno, da igual, me la voy a quedar. No tenemos mucha, pero bueno, nunca tenemos mucha. Así pues, esta es la parte que al haberme pasado la parte... O sea, al haber, entre comillas, salvado a Moira, ahora debería ocurrir un final distinto, que es lo que vamos a ver. Si no ocurre, pues fuck it y no vais a ver este vídeo. Tendría que ocurrir, lo he buscado y ponía que aún no sé. Independientemente de que te pasaras el episodio aquel, vamos a saltar esto. Porque de momento el lore este no interesa. Y ahora vamos al boss. ¿O es que ha tenido a bien de ponerte aquí un montón de cositas? Señora. Tenemos la Mega Magnum cargada. Solo 6 balas, pero es la Mega Magnum. Hace mucho daño, así que deberíamos estar bien. No sale. Si no sale, podemos ir haciendo bombas. Alex. 4 balas. Alex. Es el boss, ¿no? Alex salía en este juego. ¿Dónde está? No lo he bugueado por... Ah, vale. Digo, no lo he bugueado por saltarme a cinemática, ¿no? ¿Por qué la odias tan...? ¡Uy! Jolín. No esperaba. Sí, vale, sí. Un momento. Es que me he hecho demasiado daño. ¡Calla! ¡Hola! ¡Vas a morir! ¡Tú primero! Que la deje en paz, que no se puede hacer nada. Creo que no le he dado. ¿Sí? Sí. ¡Señora! No mucha munición, ¿eh? He fallado. He fallado. No sé si he fallado, no creo. ¿Esto funciona o no explota? O sea, no, no. Es inteligente, así que no se debería ver atraída. Vaya, pues no funciona.
Juguanta Magnum, ¿no? A ver, podríamos ir full Magnum a cargarle disparos. Pero es que eso mola más cuando está en el suelo hecha polvo. Señora. ¿Ya está? ¡Oh! Vaya. ¡Ay! ¿Por qué había gas? ¿Esta señora generaba gas? No me acordaba. Pero la generaba en la parte de arriba, ¿eh? Sí, generaba gas. Gas y humo. La otra vez me costó menos, creo. Rechazas aquello que se te ha dado. Y yo te rechazo. ¡Míralo! Parece una mantis. Nah, se ha escondido. Te he visto. Vas a engañar, te he visto. ¿Ya? Parece que ya. Jolín. Ha sido fácil. Vale, ahora en teoría tendría que pasar el segundo final. Por cierto, Natalia lleva el traje de Natalia Oscura para el lore, pero bueno. A ver, final lore. Final canon. En teoría. Que no salga el final malo, por favor. Jaja, sí. No se ha llegado a convertir. Chon. Moira. Moira. ¿Os acordáis aquel día en el que tenía que pasar por un pueblo en sigilo y pasé corriendo? Siento haberte hecho esperar medio año. Mierda de tecnología. Esto es todo lo que te dije a tu hija, a la que creías muerta. Ya digo, el arco de Barry de estar triste es el peor que hay. Gracioso, porque son padre e hija. Está súper uroboroseada. Estaba el helicóptero abajo esperando, ¿no? Estaba quieto. Se ha cortado el pelo. Because reasons.
estaba tan traumita de haber fracasado tal que se cortó el pelo. ¡Enshu! 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 Es este el inicio de un romance. ¿Claire trabajaba para alguna organización? No, Barry, o sea, I2 en helicóptero. Esta cosa se va a quedar aquí en la isla, no, no puede pilotar ningún barco. O sea, es que I2. ¿Seguro que no me necesitas, Barry? Digo, papá. Papá. Siempre te necesitaré. Pero ahora tengo esto. No, no exactamente esa. Te podrían haber dado balas, ¿sabes? Pero que tengo que hacer, matarla. Vale. Super Wesker. Mega Wesker. Wesker al cuadrado. Weskerazo. El último de los Wesker. ¿Qué hago con él? ¿Le pego un tiro o me salgo corriendo? Derrota a Alex. ¡Hey! Lleva el traje de... Ven aquí, Wesker hembra. Wesker hembra. A ver, tengo que disparar yo. Mantén la distancia, Barry. Te cubro. No puedo cambiar a Barry. Oh. No había visto esa forma de frenarla. Ah, tengo mi munición infinita. Entonces, ¿para qué dejar de disparar? Malo, 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 malo. Entendido. ¡Ah! No te preocupes. Quita, 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 quita. ¿Pero te voy a matarla o cómo va esto? Qué guay. Oye, pero si estamos dando la vuelta. Me imagino los pilotos de la BSA, en plan. Las entrevistas de trabajo. Le tengo que matar, le tengo que pegar. Ah, vale, ahora hemos bajado. No es vieja. Simplemente está transformada. Hay cierta diferencia, Barry. Pero todo esto dispara sin que realmente aparezca. Oye, estamos dando vueltas todo el rato en el mismo piso, ¿verdad? Ya está, le hemos hecho mucho daño. Imagino que... ¡Ah, mira, hay un lanzacohetes! Simplemente era hacerle mucho daño. Espera, es que no. Vale, sí, ahora. ¡Jujú, chaval! ¡Oh, no, no! Me la ha liado. Quita Barry. Hora de acabar con esto. Ah, que tenemos más. Esto se va a mover un poco. Muy bien. ¿Ya? ¿O he matado a Barry sin querer? Puede ser que haya matado a Barry, estaba sin nada de vida. No, ya está.
Como les gusta, ¿eh? Ah, vaya. Como les gusta hacer la fantasía del cohete. Ya es un meme para ellos. ¿Qué es eso? Su lengua. Pues ya está. ¿Tenéis alguna fe de que Natalia nunca despertará? Realmente ahora lo sabéis, o sea, podéis hacerle estudios y tal a Natalia para que no... ¡Míralo! El héroe. Podéis hacerle estudios y tal para que no le salga el bicho de dentro. Y si le sale, pues... La encerráis y la... O sea, si sale técnicamente, se convierte en Albert Wesker y la encerráis en la cárcel por sus crímenes de guerra. Y se acabó. Natalia estará muerta. Moira, mira. Ya sé que debería haberte dejado tu espacio. Dios, es que con este doctor de doblaje no me creo nada. La parte de paternal. Comiendo rata y araña. Ha comido araña. He comido araña. He comido araña, papá. Bueno, dejemos que los chicos hagan limpieza. ¿Y qué vas a hacer ahora, Barry? Ahora voy a volver a ser padre. Lo mismo el gobierno dice que no. ¿Sabes? Esta chica está protegida, te la puedes quedar tú porque sí. Va a verse algo en su ojo. No. Buah, ese buen final. Digo, ahora mira a cámara y sonríe y es como, Tío, ¿por qué no destruís esa isla y ya está? Tiráis una bomba y se acabó. ¿Qué vais a aprovechar de ahí? Las balas que queden. Bueno, pues ya está, ahora sí que sí. Resident Evil Revelation. No puedo pasar ni saltar esto. No. Resident Evil Revelations 2. Ahora sí, el final canónico que voy a tener que montar, lo cual me da mucho asco, pero es lo que pasa con los vídeos que grabas en dos partes. Ya hice mi review entera del juego en la anterior vídeo. O sea, en el último vídeo de episodio. Es que ahora mismo es bastante pronto y... Bueno, ya es tarde, pero es que hoy es 1 de enero y estoy cansado. Así que lo voy a dejar aquí. No creo que haya escena post-créditos, así que un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! Vale, perdón. Resulta que hay otro trozo de vídeo. Y está Claire en coche yendo a... A casa de Barry. Es que sabía que había escena. O sea, no lo sabía, pero pensaba que no iba a haber escena post-créditos. Pero sí que le he dado a grabar rápidamente. Porque total, entre montar dos o montar uno, está leyendo Kafka. Vaya. Así que sí que sé ya en realidad. Ajá, lo que dije yo. Vaya. Sí que va a ser. Nada, yo no creo que sigan por aquí. No sé si va a haber un Resident Evil 8. Hay gente que dice que no, que a lo mejor han terminado ya. Son pulsos, puntos débiles. Que bueno, se ha abierto 3 cajas trucadas. Toma, esa rica. Esperanza de futuro. Claire francotiradora, figurales mutante. Fuera de Revenant. Fuera de... Si esto me da igual ya. ¿Esto? No he visto un solo bicho de estos. Se supone que hay bichos de estos que tengo que matar. LOL. Bueno, ya se acabó este juego, o sea, ya para siempre, ya lo corto. Y próximamente Resident Evil 6, que le tengo algunas ganitas. Y eso es todo. Ahora sí, adiós.